padres de la universidad y también padres desisten de llevar clases, toman menos cursos o inclusive dejan la misma carrera por no tener con quién dejar a sus hijos cuando deciden ejercer la paternidad o maternidad. En este sentido, vemos la necesidad de que la universidad, así como también nos ofrece servicios de alimentación y apoyo con la vivienda universitaria en caso de estudiantes de provincia, se apoye con un proyecto que ya está aprobado por ley, el cual es las guarderías implementadas en universidades nacionales y también centros de trabajo. Existen ya casos exitosos como el ejemplo de la Universidad Agraria La Molina, donde ya se tienen guarderías para estudiantes. La guardería que queremos que se implemente en San Marcos no solo va a ser destinada a estudiantes, sino también para docentes y trabajadores que necesiten el espacio para poder realizar sus labores académicas, administrativas, laborales, de una manera eficaz. La necesidad principal que tenemos por parte de las autoridades es que estas llamen a un consejo universitario, a una asamblea universitaria, donde se toque como punto de agenda la implementación de guarderías y lactarios. Nosotros como estudiantes estamos haciendo nuestra tarea, mapeando a las madres y padres que necesitarían ser beneficiadas con este servicio que brindaría la universidad. Es así que nosotros nos comprometemos no solamente a hacer este mapeo, sino también hacerle un seguimiento, a crear un grupo de madres y padres de familia donde se pueda coordinar esta implementación, pero también supervisar que el proyecto no solo sea una guardería, sino sea un centro de estimulación temprana, un centro, llámese un pequeño centro educativo, donde estudiantes de educación, psicología, carreras también de medicina, enfermería, obstetricia, puedan realizar sus prácticas preprofesionales, donde puedan apoyar tanto en el cuidado como en el ejercicio del aprendizaje de esta infancia que estaría al cuidado pues de la universidad. Para disminuir esta brecha de género que se ejerce hacia las mujeres, porque el cuidado de los hijos en una sociedad como la nuestra siempre recae principalmente en las mujeres, como se ha evidenciado en la pandemia y en las cifras por el trabajo del hogar no remunerado.